Hello, hello. Hi, Jose. How are you? Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you relax. Relax. Like this, right? Yeah. <laughs> I, like, <laughs> I like it. Hey Sarah, how are you? Welcome. How are you today? Hi, teacher. I'm fine. Okay, okay nice to listen to you Hello. Uh, hey grisel how are you what's up i uh, very tired oh sorry you you have but in a, my home. you have a lot of work right yes okay you uh, say no Fine. okay grisel listen are you going to have dinner or are you going to sleep immediately I go. I have to dinner. Oh, okay, good. That's nice, right? Because sometimes when we come, right, when we come home, and we prefer <laughs> to go to sleep, right, immediately, with, with no dinner, with no dinner, right? Yes. Uh, some of these yes, days, I, imagine. I, I was very tired too. But I am okay today. But I have energy, right? One, two, three. But I imagine uh, Sara, Jose, and you, Grisel. You work a lot, so that's the reason. Okay, good. Now okay. let's start with the with the class, right? Uh, today we don't have a PowerPoint presentation. No, no PowerPoint presentation for today. But we are going to review some some um, uh, videos, right, from the platform, right? The videos we didn't see yesterday, and we are going to work together, right? And I have a, a special exercise for you tonight related with family members, related to family members. So we're going to review this vocabulary together, right? Okay, now let's share the platform right now. Let me see. I will share the platform. Okay. With sound. Vamos a con sonido, with sound. Let me see here, right? Okay, good. So, yesterday we were learning um, a conversation, right? The conversation is about uh, a big family. We have a. Marcos and Meili talking right about their family. So let's, let's review the, the conversation. Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah, most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay, so here in the conversation, they use the word the quantifier, right? One child, right, is only one. It's a quantity. That's okay. But when you say, <clears throat> sorry, a lot, a lot could be what? A lot of families, like 100 families, 1,000 families in, in Peru, 1 million families. In Peru, right? So you don't know, but it's a big number, right? A lot is a big number. Okay? So a lot is a quantifier. Now we're going to learn uh, about quantifiers today. We were learning it yesterday, but today we're going to see the video, right? The video in the platform. Solo esto les debía, el, el video de la plataforma, right? The video. Now please pay attention. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Need to refer to. Follow me in this example. OK, sorry for the interruption. I want you to pay attention in this part. It's very important. Uh, 100%, right? 100% is all. All 100%, right? So represent that all families, all the family, right? Okay. And uh, Gerson, ya recibí su mensaje. Eh, muy bien. Ahí estamos pendientes de usted. Sigue escuchando la clase. Okay, thank you. Now, but when I say nearly all. What do you think is nearly all? Sara, do you think nearly all is 10% or 90%, Sara? Nearly all. What do you think? 90%. 90%, right? 95, 87, etc, cetera, etc, right? Nearly all. Then in Spanish means uh, casi. Casi todo, right? Yes. I remember in, 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 in the school, right? When the teacher used to come to our classroom and say, "Todos estaban fregando en la clase," said, right? Todos, but no, it was not true. Uh, it was the uh, it was Javier, right? <laughs> Sitting like this, right? Behaving, you know, portándose <laughs> bien. Only me, right? And so it, it, I I I correct the teacher. Not all. Not all the students are behaving bad, right? Not todos están portando mal, teacher. Estoy yo que me estoy portando bien. So it says, nearly all, casi todos, you know, se están portando mal en la clase, right? Or we have this one, most, most, that is, la mayoría, right? So in this case, it's like 90, 80%, right? Even 75%, right? Then we have many. Uh, Jose Guadron, many do you think it could be like what? Five. Me many, many. It could be like what? Ten percent? Nah. Seven. I'm sorry? Seven. Seventy. Seventy percent. Seventy percent, right? A lot. Seventy. Sixty percent. Thought... Uh -huh. Thank you. Okay. And some is like, you know, forty, maybe. Okay, 30%, right? Not many. Mm? Grisel, what do you think is not many? What is the percentage you believe is not many? many. Um, I mean, bueno, maybe 30%? 30, 30 mm -hmm, 20. Yes. Good. And then a few or few is the same, right? A few and few, solo mismo, a few and few. The same, right? So in this case, it's like 5%. I believe, right? And then no one. No one. Nobody, right? No one. Zero percent, right? Okay, good. Now let's go to the practice in the video. Stay 100%. Attention. You may say all, In this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all? Quantifier. Women, plural noun. So, in other words, all quantifiers come before plural nouns. Except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. okay, good. now let me see if we have some commentaries in this video. yes. in my family, a few go to university. good. my mother is the most beautiful in the world. oh, yes. Yeah. congratulations, ricardo. i agree, right? thank you. okay, teacher. good. The, and the most beautiful and the most wonderful person in the world, right? <laughs> okay, now rolando there was a lot of people in the concert eva, eva has many friends Good. many and a lot remember that some of these quantifiers can be used in both countable and no conto right as we saw yesterday como lo vimos ayer right yes. in my family all have one child marvin creo que aquí sería sin la s verdad De borrarle la s nada más one child In the work, most hard work. Y luego de char, child, le ponemos un puntito aquí, ¿verdad? Y decimos, in the work, most hard. Work hard, ¿verdad? Right? Sería al revés, most work hard. En mi familia, todos tienen un niño, ¿verdad? O un, un, un hijo, ¿verdad? Right? Pide un puntito, in the work, most work hard. La mayoría trabaja fuerte, ¿verdad? Right? Siempre hay uno que <laughs> se queda solo viendo, ¿verdad? Pero la mayoría se sí trabaja bastante en la compañía de Marvin. Ok, Marvin, acá quizás las mayúsculas y el punto nada más, ¿verdad? Y en lugar de poner hard work sería work hard. Trabajan fuerte, ¿verdad? Right? Good. Eh, aquí este ejemplo, no sé quién me lo ha puesto. Laura Raquel. No, no, creo que no está en nuestro grupo, ¿verdad? Okay, good. Thank you for your commentaries. Thank you for your commentaries. Now let's go to the knowledge check. Knowledge check, ladies and gentlemen. Knowledge check. Okay, but before to go to the knowledge check, we're going to make the group work, right? Vamos um, a trabajar en grupo antes de ir para que estemos seguros. Let me see. I am going to to share a picture. Le voy a compartir una dibujo. Let me see. It's opening opening here, right? Just give me a second. Here, right? Can you see This is very similar to the exercise we're going to make in the knowledge check, right? Good. So we are going to work with this in groups. So I need you to capture the screen. Necesito que me le hagan una, una captura de pantalla. O oh, si ya lo tienen, pues magnífico. Okay. Okay, good. Marvin está bien. Eh, cuando llegue a casita se conecta con nosotros nuevamente, ¿verdad? Y yo lo incorporo al grupo, Marvin, si, si se mete eh, cuando estando en casita. Ok, eh, ¿todos tomaron ya la captura de pantalla? Sí, yes, teacher. Ok. Good. Now, let's go and make the groups right? Vamos a hacer el, los grupos entonces. Let me see. Ok. Good. So, group number one, Gabriel Martínez, Grisel Valdés, Carla Ortiz, and Vanessa Ayala, right? Group number two, Ana Menjivar, Gerson, José Guadrón, Sara, right? Eh, aunque Gerson, eh, Ana, José Guadrón y Sara, eh, Gerson creo que solo está escuchando la clase, ¿verdad? Así que creo que solo lo va a ver cómo hacemos el ejercicio, así que no hay problema. En, eh, group number three, Lillian. Ricardo en Silvia. Silvia Jacobo, ¿ok? ¿Ready? Ready. Here we go. Permítame que se acaba de conectar alguien. Uh, déjeme ver. ¿Escuché el sonido que alguien se conectó? No. no bueno, ok, vamos. Ok, let's do it. Hello, hello. ¿Quién es el secretario o secretaria aquí? Ah, por aquí estamos compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Very okay. good. I, I have problem with this. <laughs> si quieres se los comparto. Please, please, hey, okay, Grisel, sí, por favor. Solo que pásame el poder ahí, <laughs> okay. Good. This the first time that I... well, la primera que intento esto. Ah, oh, don't yeah. worry, don't worry. Es, y ven mí, a mí todavía me cuesta, Grisel. <laughs> Aún he dado como 20.000 mil clases y todavía me cuesta, so don't worry. No. Yes, but in my es for the teléfono. entonces okay. ah, no sé, realmente. In the cell phone is more difficult. Uh -huh. it's yes. Okay. Now listen. Number one, right? In the United States, 75% of high school students go to college. So in this case, you can go to the platform and check, right? All, nearly all, most, many, a few, no one, right? So what is the percentage? That you have for 75. ¿Cuál es el porcentaje del 75%? Entonces, en este caso, ¿ok? Van a poner ustedes así: In the United States, coma, por most. ejemplo, si, si escogen most, most uh, high school students, uh, este off lo eliminamos, ¿verdad? Most high school students go to no. college. O, si ustedes quieren escoger, por ejemplo, nearly all. Right? Nearly all high school students go to. Ok. Dependiendo del que ustedes cojan, van a eliminar este 75, ¿verdad? Ok. Oh, okay. Y luego aquí okay. también, 7%. Ok. Aquí está 0%, 40%, and 23%, right? Ahí ustedes van escogiendo las palabras. Eh, si quiere uno de ustedes tenga abierta la plataforma para ir escogiendo las palabras y el otro del grupo que es el secretario, ¿verdad? ¿Ok? Good. Okay. El, si tienen preguntas ya regreso con ustedes, ¿okay? Back. Eh, ¿okay? Le tomaron captura de pantalla. Yes. Yes. Okie Good. Regreso otro ratito, los dejo trabajando solitos. Hi, teacher. Hola, Lilian. Hola. Selena, Selena, hello, hello. Hola, ya los escucho. Ok, eh, la voy a asignar al grupo número 3. Ok. Ok. Eh, me están trabajando con, un, con los quantifiers. Así que ahí me le da. Para unirse a la sala 3, ¿ok? Ahora sí. que sí, no lo podríamos ocupar, como por ejemplo con MOS, porque MOS sería como un porcentaje más alto. ¿eh? Sí. Y, sí. y, Fiu, y la diferencia entre FIU y AFIU A es lo mismo. Es, lo, es la misma. Es la misma. Es, es la misma. es lo mismo, Ana. Es que AFIU es unos pocos y FIU es pocos. Es como que está especificando. Que es lo mismo. Es, es mismo. lo mismo. Ah. Una, una diferencia mínima entre uno ah. y otro, pero se puede ocupar. Ah, lo mismo. Ok, teacher. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya, ya terminamos. ¿Quién es el secretario o secretaria de este grupo? Ana, Ana, vamos. Ana ah, no. secretaria, porque ella tiene el micrófono abierto. Ana es. No. ¡Ana! ¡Ana! ¡Esos son cuentos tuyos! <laughs> no, Ana, la felicito, Ana. Usted es eh, de las personas que se fijan en cada detalle. Eso es muy bueno para aprender. Eso es bueno. Yes. Este, ¿Ya tiene la pantalla o quieren que se las comparta para.? que discutamos? No, aquí, aquí la tengo en mi teléfono. Ah, ok, pero vamos a compartirla ahorita con todos para que. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Eh, Pongan atención en cada porcentaje, ¿verdad? 75%, 7%, 0%, 40%, eh, 23%, ¿verdad? Entonces, todas esas son los, las palabras que, que van ustedes a ir a, utilizando. Aquí, por ejemplo, ¿Cuál creen ustedes que podría ser el apropiado para 75%? Nearly all. Nearly all. Usemos eso. Si ustedes deciden. Entonces aquí sería In the United, In the United State, States United State, Nearly all, all high school students go to, go to the college. Solo eliminen el 75% y la preposición of. Y ahí pónganle o most o nearly all. Ustedes deciden, ¿Verdad? Ok, no, okay. Eh, ok, teacher, teacher, allí va, ok. Vaya, okay. En, el MOS, en el MOS, ¿a cuánto nos estamos más o menos? Un cálculo del eh, porcentaje, la mí, diferencia entre, entre nearly all y MOS. Para mí, nearly all es casi toditos y MOS es la mayoría. Por lo tanto, para mí, MOS es como Sería un, MOS entre 80 y 90. Entre 80 y 90. En este caso, yo pondría eh, MOS con un 75 también. ¿No pero, no pero, pero no estamos muy equivocados de la realidad. No, 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 así es. Ajá. Así es son como, les... como, estamos a, como estamos hablando de Quantifier. Ajá. O Ustedes no como... no tomaron un 75, correcto. No, es exacto. Va, muy bien. Los dejo un ratito entonces. Eh, ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Good, yes. good. Muy bien, ma, ma compañera. Estamos hablando entonces. 440 sería. Eh, 40, dijimos que. A lot of. The... 40, sería. Eh, son, quizás. Son. O, al... son. O, la, o la que sigue. Sí. A lot. Sería. A, lot. Some, a lot of... Así que la tira al 50% exacto. Ah, entonces son, ¿verdad? Eh, sorry, a lot of significa bastante, quiere decir que es más del 50%. Ajá, bastante. Entonces, sí, sí. el son. A lot anda ahí por el 60, 70% más o menos. Okay. Ah, entonces sería no, no money. Son, entonces sería en la, En 40%. Som. Yo estaría de acuerdo que en son. Yes. Son, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Yes. Thanks teacher. Okay, por ahí la secretaria vaya anotando. Okay. Okay. Luego regreso. Bye bye. ok ahora okay, en nice. Singapore a few of the people a few people uh, speak English at home okay. Okay, I believe that the finish. You are ready. You are ready, right? Maybe. Sí. I don't know. No, maybe. Let's make a little uh, review, right? A little review. Hagamos un pequeño repaso y después nos vamos juntos a la sala principal, ¿okay? Review. ok Okay. Okay. Hello, Alex. Alex, hello. Hello, hello, Alex. Ah, okay. sí. Eh, a nosotros yo pregunté anoche sí, 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 sí. Yo, yo, pregu yo pregunté anoche y me dijeron que ahora las iban a mandar yo no le mandé hasta el 23 tenemos ready? ya estamos listos ready, ok, good. ya, ya lo voy a mandar a la sección principal solo voy a la sala okay. 3 y no, nos unimos todos después ok, okay. okay. Vaya, en la dos, ¿quedaría? Quedaría. A few, a few, creo que tendremos que poner el a few. Seven, seven Recuérdense que a few y few, few? son, son los mismos, exactamente. Son los mismos, sí. pero como va al principio de la oración, teacher. Sería, déjeme ver, a few, few. igual, no hay problema. Igual. Usen el que quieran. Porque Few es el como que más bajito o no, representa el mismo porcentaje. Igualitos. son. Ah, okay. ok. En este caso entonces podemos dejar. Bueno, yo había notado few. Está Ay, bien. Como okay. son iguales. Yes. Sería few de people in Brazil eh, are sixty 65 or older. Teacher. Yes, tell me. Este, vaya, como aquí el seven 7% off, eh, va unido. Al cambiarle sí. la palabra, eliminamos la palabra off. Sí, se elimina. Ajá. Y decimos, ¿cuál es, perdón, la, la cuarta? La dos. La dos, la la dos. dos. Ah, sería. Eh, few few the people. Few people. Few people. Few people. O a few people, la que quieran ustedes usar. Pero okay. se elimina todo, solo le pone few people. ¿verdad? Ajá, porque todas ellas oh, okay. llevan relación. Sí, bueno, creo que casi okay. estamos listos. Un minuto más sí. y regresamos al... ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Thank you. Hello. Se salió, Grisel. Eh, es que tuve un problema con mi teléfono y ah, no bueno. la aplicación. Da igual, ahorita... Ya está terminado. Ahorita sí, este. Sí, es que como yo estaba anotando los, las preguntas en el teléfono, ahí. Se les. Y se en le, eso cerré la aplicación de, de Zoom. Se le fue la secretaria. Sí, pero ya hemos terminado. Sí, va muy bien. Aquí vienen ya todos, ¿ok? Ok. No yeah. problem, no problem. Okay. Creo que ya estamos todos, verdad? Ah, todavía falta algunos. Ahí estamos ya. Yes. Very good. Now let's do it together. Ready? Group number one, please. Group number one. Sentence number one, please. Tell me. Group okay. number one. Mm -hmm. You know, in the USA, most high school students go to college. Kling. Correct. Congratulations. Right. Now, group number two, please. Sentence number two. Seventy people in, Bra in Brazil are age uh, sixty-five or older. Uh -huh. Now. Ahora, ahora la respuesta, Ana. Ana? Eh, few? Ajá, few. Few the people in Brazil okay, are. Wait, 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 wait. Few people. Eh, usted dijo que vamos a le quitar el, el, la, la O. I know. I know. Pero también pongámosle, eh, eliminemos el da, Para que suene oh, bien, ¿no? Sí. Few people. Few people in Brazil are aged. Sixty-five or older. Good. Cling. Correct. Cling cling. Group. <laughs> group number. Group number three, please. Group number three. In India, no one people bait before vote. Vote before mm -hmm. the age of eighteen. Good. Now, but to make it this clear, it says non, eh, no. No, no, one. One, sorry, no one vote. People. Entonces eliminémosle aquí hasta people. Todo esto, zero percent of the people hasta aquí vamos a eliminar. Okay. In India, oh. no, In one. India, no one vote before the age of eighteen. Mm. Ya no usamos people porque ya no tiene razón de ser, ¿verdad? Ok. Estamos diciendo no one. Por, por, porque lo, los que votan son las personas. Ajá. Por lógica, ¿verdad? <laughs> ok. Ok. Good. Now, number four. Group number one, please. Ah, sorry. Eh, group number three. ¡Cling! <laughs> Thank okay. you. Welcome. Now, group number one, please. Exercise four. Okay, group okay. Of... Yes, tell me. Someone, people. Sorry, again? In... Someone, people. Pardon, some people. Uh, some people. They shouldn't live alone. And No, oh, come on. No, no. Cling. <laughs> correct, <laughs> right? Cling! Okay. That's correct. <clears throat> okay, In group number two, finish with. Uh... In Singapore. En Singapur eh, not many speak English at home. Ajá, aquí sí vamos a usar people, ¿verdad? Aunque, obviamente los animales no hablan, ¿verdad? Pero, pero sí necesitamos poner no many people. Ah, sí. En eh, Singapur, not many people speak English at home. Excellent. Very good. Cling, 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 cling. <laughs> cling. <laughs> okay, congratulations. You teacher? Uh -huh, yes. También estaría correct utilizar few. Few, yes. ¿Sí? Few, few people uh, speak English at home. In Singapore, few people speak English at home. Very good. No problem, okay. right? Thank yes. you. You're welcome. Now, eh, let's go to the platform. nos vamos a la plataforma y um, vamos a ver qué nos dice la plataforma, okay? okay, let me see here, right, knowledge check, right, number one, in China, in China, 50% of women get married by the age of 22, so. So, in China, a lot of women, a few... Es retórica, teacher. Sí, es retórica, sorry. ¿Eh? All women, right? ¿Cuál sería entonces? Muchas, unas cuantas, o todas las mujeres, ¿ok? Se casan al menos a los 22 años, ¿verdad? Ok, now, in Australia, 80%. ¿Qué representa el 87%? Not many, some o nearly all. No. no. Shh, shh, shh. <laughs> Ana, come on. Mira, ahí está José Guadrón copiando la respuesta. No, hombre. Yes. Ana, 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 Ana. <laughs> no. Ana, me le está haciendo fácil el trabajo a todos. No me les pase la respuesta. <laughs> No, don't worry, Ana. Solo la estoy molestando. Solo la estoy molestando. Ok, so. Ana, please. siga contestando. No, por no, su no. Lilia, no, please, Lilia. <laughs> no, 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 no. No me le tengo No, no. Shh. Miren, el, el buen compañero es el que da la copia, ¿verdad? Que no. no. <laughs> yes, yes. No, Ana, please. <laughs> It's the best okay. classmate, claro. <laughs> okay, <ríe> in the United States, 0%. You know, zero percent, right? So in this case, few, all, or no one. Okay, no one votes. Okay, look, aquí por eso les decía yo en este, ¿verdad? No estoy diciendo que esta es la respuesta. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que aquí no va people. ¿sí? No one people. No, sería solo no one, right? Ok. Si esta fuera la respuesta. ¿verdad? pero yo no sé cuál es la respuesta. I have a question with this. Yes, please tell me. Uh, only for the sentences. Please. Why is both and not both? Las expresiones. But the example and the the is both, not uh -huh, both. I know, I know, because we're talking about people, right? Estamos hablando de gente y la gente es considerada como plural, plural, right? But Entonces, no. no... Ok, bueno. Ah, ok. No okay, one, okay. nobody, somebody, anybody, something. Todos esos son considerados como tercera persona. ¿sí? Ah, okay, ok. Somebody, anybody, no, no one, nothing. Se considera el verbo como el uso de tercera persona. Entonces vamos a agregarle la S. Ok. Ok. Es okay. una regla general, una regla general, ok. Good. Now, 35%, 35%, right? Some, a few, or most. Ok. Ahí ustedes calculen cuál es el quantifier apropiado. 78. Mm, este es un número considerable, right? Most, not many, or all. Ok. Creo que estamos claros, ¿verdad? Solo es de, si quieren, pues. Repasen el cuadrito este. Aquí estamos, ¿ves? Ahí está. Ahí está. All, nearly all, most, many, a lot of. A lot of y some están algo pegadito, ¿verdad? Solo que es, anda como el, el, el a lot of puede ser 50, 55, 60. Y some es como del 50 para abajo, ¿no? Así lo veo yo, ¿verdad? 50, 45. ¿Ok? Ya el no many ya así es, podría ser un 20%, ¿verdad? Ya un 10 o 5 podría ser a few o few, más o menos. Ahí, para que nos formemos la idea. ¿Ok? Good. Do you have any question? ¿Hay alguna pregunta extra sobre el knowledge check? Ok. Yeah. It's okay, Good. Now, let's go to the reading. Ahora nos vamos a la lectura, right? The Changing Family. Aquí. Uy, perdón, perdón. No, no han visto nada. No han visto nada, ¿verdad? Nadie vio nada. Ok. Good. Con razón. No, no. Please. <laughs> sí. okay. Good. Muy bien. Eh, vamos a leer y luego vamos a ir analizando las preguntas, ¿verdad? Porque había una discusión en el grupo. ¿Verdad? Ok. Y Ana logró terminar al fin esta parte, Ana. Sí. Yes. Sí, ok. Entonces, lo que acabamos de ver, se termina. Sí, sí, correcto. Ok, good. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home, right? Eh, las familias gringas o americanas o estadounidenses eh, están cambiando, ¿verdad? Ahora pues eh, la, las mujeres dentro del matrimonio están Trabajando en el Salvador ya yeah. <laughs> casi nearly all ¿verdad? nearly all women working in el Salvador what happens where both uh, parents work qué pasa si los dos papás mamá y papá trabajan read about the Morales family right Judy and Steve Morales have three children Judy y Steve pues tienen tres niños Josh 12 is the the bigger right de, yeah. de, de Oldest. luego The tenemos oldest. a Ben Ben de nueve años y Emily de seis ¿Ok? good Steve is a computer programmer right this year Judy is working again as a hospital administrator right Steve está trabajando como un programador de computadoras y y eh, eh, Judy pues es nada menos y nada más que un administrador de hospital, ¿verdad? Pobrecita, ahorita en el coronavirus, como le haber tocado a, a Judy, ¿verdad? Ok. The family needs the money. La familia necesita el, el, billice, el billete, the money, the money. Verde. En, el verde. Ok. And, and Judy likes her job. Eh, por ahí hay un micrófono. Hay un micrófono encendido, lo apagamos un ratitito nada más. Yes, thank you, thank you. Okay. And Judy likes her job. A Judy le gusta trabajar, ¿verdad? Igual que las mujeres salvadoreñas, son bien trabajadoras. Yes. Everything is going well, but there are also some problems. Todo bien, ¿verdad? Y eh, Steve trabajando con las computadoras y eh, Judy recibiendo un montón de gente con el coronavirus, pero todo está bien. Todo está bien. Sin embargo, hay algunos problemitas. ¿Cuáles son esos problemitas? Let me see. Ok. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. Ya que eh, Judy está trabajando, pues ni modo, Steve, te fregaste, ¿verdad? Vas a tener que lavar los trastes, lavar el trapeador. Ok, limpiar el baño, ir a botar la basura, todo. housework, ¿right? Pero sonríe, Está feliz, pero en la foto y en la vida real. A la hora de estar lavando el baño ya no está feliz. Pero ahí dice que él no lo disfruta, ¿verdad? No no le gusta hacer lo que hacer. Él prefiere mejor ver al, al Barcelona ahí ganándole, 1-0, al Levante, ¿verdad? Y es lo que él disfruta. Así que el, el housework no le gusta a, a, a Steve, ¿right? porque al Madrid no le puede ganar. ¿Cómo? 5 a 0 6 a 2 4 a 0, no sé, esos marcadores me suenan conocidos, pero bien, sigamos. OK. <laughs> Judy loves her work. Ella ama su trabajo, ¿Verdad? But, but she feels too tired and busy, pero ya aún, ¿Verdad? Que le gusta su trabajo, así como José Guadrón, ¿Verdad? Ahí en Holcim, yeah. trabajando con no. ganas, le gusta, ¿Verdad? Pero llega todo cansado a veces, ¿Verdad? Entonces así le pasa a Judy. She also worries about her the children, y además le preocupan los niños, ¿verdad? Judy has to work on Saturdays, hasta los sábados pues tiene que trabajar, ¿verdad? Okay. So Steven and Judy don't have a lot of free time together. Pobrecito, las cenas románticas se acabaron. ¿Sí? Okay. Emily is having a great time. En cambio Emily la está pasando de maravilla. In her after-school program, en su programa de club de tareas, ¿ok? When Judy comes to pick her up, cuando llega Judy a traerla, pues, ella está tan feliz que ni se quiere ir, ¿verdad? Hasta se pone a llorar porque se la llevan a la casa, ¿ok? Y luego tenemos que, desafortunadamente, Ben's school doesn't have an after school program. La escuela de Ben, pues, no tienen para él un club de tareas. Así que, miren lo que pasa haciendo Ben, spending most afternoon in front of the TV. Solo enfrente del televisor, ¿verdad? ¿Ok? Josh. Josh is enjoying his new feed after school. Pero Josh la está pasando bien en este caso, porque tiene libertad. He's playing his music louder. Pone la música a todo volumen, ¿verdad? Su reggaetón, ahí está. Los vecinos se quejan y todo, pero él ahí escuchando Bad Bunny, ¿verdad?, Así que el cipote la está pasando súper bien. Y no solo eso, solo en el WhatsApp pasa ahí, ¿verdad, Josh? Eh, he's also doing a few housework. Pero sin embargo, hay una parte negativa para el pobre Josh. También lo han puesto a hacer trabajo de casa, ¿verdad? El que lava el chucho, el carro, y que va a traer las tortillas. Ok. Pobre Josh, ¿verdad? Ok, good. Now... Let's go to the question. Which children are benefiting from Judy working? Which children, niños. Quiere decir que aquí vamos a poner uh -huh, dos nombres, right? Dos niños. O Josh, o Ben, o right? ¿Quiénes están beneficiando? ¿A quién le va bien si Judy está trabajando? Number two. Which child? Ah, aquí solo es uno. ¿Cuál de los tres niños is not benefiting from Judy working, right? ¿Cuál es el único que no se va a estar beneficiando? Uno nada más, right? Now, number three. Which family member is enjoying more freedom? ¿Cuál de ellos está disfrutando más libertad? Okay. And then which family members are doing more housework? ¿Cuáles de los miembros de la familia están haciendo ahora más trabajo de casa? Hasbro. Así como el teacher que le toca hacer un montón de trabajo ahí, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Which family member? Yes, believe me, José, yes. Okay. Ya le va a caer la cubetada de agua a quiero ver, Quiero ver si, si está por ahí. No, no estamos. Okay. <laughs> Ni hora. Ok. Ok. Which family member feels too busy? ¿Cuál de los miembros de la familia se siente agobiado con el trabajo, verdad? ¿Ah? ¿Quién es el que se siente más? Who is it, right? Ok. Any question? Sí. Yes? No. Eh, la clase anterior les hice una observación, ¿verdad? Yes. ¿Les hago otra observación ahora? Please, please, va. Aquí va la observación. Aquí va la observación, Déjenme ver. Ah, oh, okay. Ahí está la observación. Okay, good. Now we finish. We finish. Solo nos queda el examen ya, ¿verdad? Entonces, eh, para terminar les tenía una sorpresa. Todavía nos quedan unos diez minutitos. Eh, we are going to practice vocabulary with eh, the family member, right? The family members. Chan chan, the family members. I'm sorry. Okay, here we have uh, women, right? Women. And we have here men. Esta parte no la hemos hecho. Si ya la hicimos, me dicen. Uh, Great. Yo creo que ya la hicimos, ¿verdad? Ya lo hicimos. ¿sí? Ya, teacher. Ah, entonces lo vamos a hacer como ejercicio, entonces. Great-grandmother, ¿ok? Now, José Guadrón, please. For the yes, men. Teacher. For the men. Great-grandfather. Great Great-grandfather. Ok, good. Continue, please. Grisel. For grandmother. Por el men, Grisel. Hi, Grisel. Remember that Grisel is... ah por aquí está escribiendo. <laughs> ya nos manchó la pizarra, Grisel. <laughs> okay, no problema, no problem. Ya ya entendimos que le está fallando ahí el micrófono. No problem, we understand. Ana, please. Grandfather. Grandfather, good. Grandfather. Good. Now, for mother. Mother, father. Ah, okay, father. Good. Thank you, Ana. Lo siento. Ah, no problem. <laughs> no problem. Hoy me, hoy me, tiene que borrar la pizarra, gris. <laughs> no, broma. son bromas. Son bromas. Yes. Okay. Eh, Sara, please. For for wife, oops, what happened here? Wife, Sarah, wife, for men, yes, Sarita, hi, husband. husband, husband, very good, husband, husband, okay. husband. husband, teacher, yes, yeah, thank you very much. Teacher. Yes. Es husband. 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 OK. okay. Daughter. En eh, Ricardo. No me lo va a ayudar, Ana, por favor. Solo Ricardo. Vamos a, a ver si se si ha prestado atención, Richard. <laughs> Come on, Richard. Daughter, what is for for men, Richard? Yeah. Sé que es hijo, pero no, 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 te, no <laughs> recuerdo. No, no, you don't remember. Ok, déjeme ver quién sigue. Oh, permítame uh -huh. un segundito. Perdón, ya me salí, ¿verdad? Por ahí escribieron son. Sí, permítame. Ah, vaya. Ya le están ayudando, miren. Es sí, copia. pero ya, ya me salí. Ah, no, todavía estamos. Todavía estamos ahí. Son, ¿verdad? Okay. <laughs> okay. Good. Este déjeme ver. Aquí estamos. Okay. Eh, Lilian, le toca a usted. Lilian sería eh, granddaughter, right? Granddaughter. Ajá, por amén, Lilian. Grandson. No, eh, no me, no me le estén ayudando a Lilian, no me le estén ayudando. I don't know. No. No, re, no remember. You don't remember. Vamos we'll sí, entonces ayudémosle a Lilian. Grand Grandson. 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 Okay, good. Grandson. 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 Thank you. Carl, you're welcome. Carla, please for great grand, este es más complicado, great granddaughter. Okay, Carla. Great grandson. Great grandson. grandson. Okay. Yes. Good. Now, for aunt <clears throat> Vanessa. I'm sorry, Vanessa. For aunt, uncle. Uncle, right? Okay. Thank you, Vanessa. You're welcome. Uncle, right? Sara, Sara, no ya le habíamos preguntado a Sara, ¿verdad? Sara, hello. Ok. Eh, ya le preguntamos, ¿verdad, Sarita? Sí. Yes, yes ok. So, Silvia, please. Eh, nice. Mm, niepeus. Escribes. No sé cómo se pronuncia. Ah, ok. La pronunciación sería nephew. Uh, nephew. Nephew. Nephew, ah. sí, nephew. Okay. Good. Next one. Cousin, right? Cousin. Grisel, please. I believe I'm cousin too. Cousin. It's the same, right? Okay. It's the same. Right now? Uh, let me see. Monster in law. Oh, sorry, excuse me, excuse me. Mother in law. <laughs> Mother in love, right? Ana, please. Mother in love. Father in love. Ah, en ah. A Ana. Okay. Hoy fue al revés, Ana. A usted le soplaron. <laughs> Father in love. Father, Father in, love. in love. Dieron los favores. Sí, love. Le pagaron una de las que tantas que les ha ayudado a Ricardo ahí, ¿verdad? <laughs> okay, now. And then, uh, let me see, mother-in-law, uh, uh, daughter. Steve daughter. No, 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 no. Uh, uh -huh. Selena, please, Selena, daughter-in-law. No, es que no la dijo. Ajá, uh -huh, Selena. Son-in-law. Son-in-law, yes. Nuera, right? Nuera es daughter in love. No era. No, no era. It's son in love. Son in love, right? Now? Es mejor decirle hija. <laughs> Sister-in-law. Oh, yes. <laughs> sister in love, right? La famosa cuñadita. Sister-in-law. Very good. sister in love. Okay. Let me see. Brother-in-law. Pregunta. sí, Yes. Tell me, Lilian. Eh, siempre lleva ese guión en medio de las palabras. Eh, in the in the case of eh, the family of your husband o the family of your boyfriend, in this case, right? Yes. Cuando sea familia política, sí. Sí. Yes. But okay. in this case, look, stepmother. Aquí okay. no lleva guión, ve. Stepmother. Vanessa, for stepmother, what is? Madrastra, what is for the men, Vanessa? Stepfather. Stepfather. <laughs> ok, se me le adelantaron a Vanessa. Stepfather. Ok, now. Stepdaughter, right? Stepdaughter. Uh huh, and then for for boy, stepson. Stepson, that's it, right? Stepson. Stepson. And then finally, step sister. So step brother. Brother. Step brother. brother. ¿Sería medio hermano, o ah, okay. Sería? Well, no, 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 no. Be, to, have hermanastro, have hermanastra. Ah, okay. Hermanastro, hermanastra, right? And then have have uh, have daughter, right? No, sería. And let me see. Have. Have sister. Have sister, yes. Have sister. It's media hermana. media hermana, right? And have. Half brother. Half brother. Half brother, medio hermano, ¿verdad? De aquí para abajo es el hermano, de aquí para arriba ya no es el hermano, ¿verdad? Half brother, <laughs> Half sister, and finish with godmother, right? Madrina. ¿Cómo say padrino? God 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 Godfather, Father. Godfather, ¿ok?

El más importante de la familia, ¿verdad? Firulais. Firulais. Firu, right? My <laughs> okay. baby. Okay, I'm kidding. So, any question about this? No question. No question. Okay, class. So, that's it. That, that that That's all, folks, for tonight. See you tomorrow, right? Re remember, see tomorrow is the last class. Tomorrow. tomorrow okay. right?